¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles, bienvenidas y bienvenidos a un video más en el que hoy realizaremos una compost en una maceta pequeña, ¿no? Bueno, primeramente quiero darles la bienvenida y sobre todo continuar con los saludos que ayer quedamos pendientes, ¿no? Bueno, yo quiero hacer llegar un saludo muy especial a todas las bellas suscriptoras y gentiles caballeros suscriptores que cumplen años en este mes. Bueno, especialmente a un gentil caballero que fue el 1000 suscriptor cuando apenas estaba yo en este camino, en este recorrido, pues ahora ya vamos por los 2500 y más. Bien, qué lindo sería para mí y qué agradecimiento, ¿no? Pues sea a la bella damita suscriptora o al gentil caballero, cuando lleguemos a los 3000, poder decir, llegamos a los 3000 y seguimos creciendo. Bueno, para esas bellas damitas y gentiles caballeros, en este mes de junio, que mi Dios me los bendiga abundantemente, se cumplan todos sus deseos, tengan mucho éxito en la vida, sigan creciendo espiritualmente y sobre todo sigan teniendo en sus corazones y alberguen en sus corazones sentimientos de fe, esperanza y amor. Son mis deseos de todo corazón desde la Gruta de Maya y un feliz cumpleaños para todos, ¿no? Cada mes vamos a dar, cada primera semana del mes voy a dar saludos especialmente a las cumpleañeras y cumpleañeros que en ese mes estén, porque yo pienso que es algo bonito, o sea, cuando alguien se acuerda de tu cumpleaños y te dice pues un feliz día, feliz cumpleaños. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y si a ustedes les parece algún comentario, se agradecen. Bueno, y vamos con el video de hoy, que ayer hicimos el video en el que ayer veíamos cómo enriquecer nuestra tierra que está reutilizada, ¿no? Reciclada. Entonces pierde todos los nutrientes. Pero me olvidé de decirles que hay que también ponerle humus de lombriz o la compost que ponemos. Como ustedes ven, por ejemplo, aquí podemos ver esta bella, hermosa flor de cera, que la pueden ver ahí, y así muchas flores más, ¿no? A poniéndoles el humus de lombriz y la compost. Bueno, entonces ahora vamos a elaborar el compost casero. ¿Me acompañan, por favor? Bueno, y continuamos. Ahora sí vamos a hacer la mezcla de la compost casera, ¿no? En maceta. Y esta vez lo vamos a hacer en esta macetita pequeña para que ustedes puedan ir viendo paso a paso cómo la vamos a elaborar. Pero por favor, les hago la recomendación, háganlo. No boten, no contaminemos más el ambiente, los desperdicios de la cocina que salen a diario, como son aquí tenemos, miren, hay que tener con tapita, ¿no? Aquí están los, estas son las cascaritas de las frutas, pues de lo que nos servimos, manzana, kiwi, papaya. Hay que evitar poner muchos cítricos, ¿no? Pues ahí son vegetales también, es muy importante. Por favor, sí quiero que recuerden que no se debe poner nada de alimentos cocinados como carne, pollo o huesos, nada de eso. Son solamente las cascaritas de los vegetales y de las frutas, por favor. Eso es para que nos salga muy bien, y háganlo, que es muy bueno para enriquecer nuestra tierra. Bueno, entonces vamos a proseguir. Aquí, como ustedes saben, yo podo mi jazmín, que aquí ven unas florcitas, podo mi matita de jazmín y también mi arbolito de tilo, que esto nos da una cantidad de nitrógeno pues para nuestra tierra. Antes quería indicarles que recuerden que es muy importante estos orificios, ¿sí los ven? Sí, que tenga estos orificios, ¿no? Así, muy bien, tiene que tener estos orificios. Bueno, entonces vamos con esto a hacerlo paso a paso. Estamos poniendo la materia verde, que es el nitrógeno, ¿no? Pues ahí ponemos en los dos puñitos. Ya, seguido de esto vamos a poner nuestra tierra o sustrato, que
la vamos a enriquecer, ¿no? Que vamos a compostar. Bueno, aquí ven, también tiene ellos residuos del anterior compostaje, que yo así ya pongo mi sustrato, o sea, para poner en mi sustrato. Bien, una vez que hemos puesto aquí esta camita, así, bueno, como ustedes quieran ponerlo, el orden no es tan importante, pero lo importante sí es que puedan ustedes poner aquí sus desechos de las frutas y de los vegetales. Yo guardo todo para... Tengo ya unas dos macetas grandes, como recordarán, hace 8 meses que hicimos, están ya compostándose. Y aquí esto lo veremos en unos 2 meses. Recuerden que también tenemos que poner, bueno, esto voy a ponerlo un poquitín más, cantidad suficiente para que se me composte. Y esto va a ser, aquí tenemos de los pepinos, pepinillos, todo lo que es vegetales y frutas, ¿no? Como les decía. Bien, las cascaritas de nuestras bananas. Bien, esto es así y aquí lo vamos a dejar ya, ¿no? Muy bien, vamos a retirar. Vamos a continuar aumentando aquí. Es muy importante. Aquí le vamos a poner una capita de materia verde, ¿no? De materia verde. Muy bien, y van a ver que nos va a salir un compost, pero maravillosamente enriquecido aquí con los nutrientes. Vamos a ponerle un poquito aquí también de sustrato, así. Bueno, yo lo elaboro así y me ha dado muy buen resultado porque pues ya ven cómo están mis plantas y también ya les voy a indicar mis frutos, mis tomates, que ya nos vamos para allá a verlo, ¿no? No se olviden de echar las cascaritas de plátano o banana, como le dicen en su país, así, sequitas, ¿no? Para obtener el potasio y nos dan una floración espectacular nuestras plantitas. También ponemos nuestra cáscara de huevo que nos aporta el calcio. Y todo esto es de liberación lenta. Tenemos que tener paciencia hasta que esto se composte. Bueno, luego iré a buscar en mi jardín a las lombricitas para que ellas sean las que me hagan este milagro. También vamos a ponerle el de nuestro cafecito ya seco, ¿no? Esto también nos ayuda. Todo ayuda, todo ayuda. También si hacen una agüita aromática, ya, pero no pongan la funda de papel, sino solamente lo que queda ahí para hacer la agüita aromática. Recuerden que es muy importante poner el carbón, que esto nos ayuda para la oxigenación, muchos nutrientes. Nuestra tierra va a estar muy enriquecida, ¿no? Así vamos retirando lo que ya no necesitamos. Y bueno, ahora ya está casi listo. Yo creo que no me he olvidado nada. Entonces ahora vamos a ponerle una capita más de materia verde para que nos dé el nitrógeno. Palitos también. Sí, todo esto se composta, sí. Y ya voy a buscar en mi jardín las lombricitas, que ellas son las mágicas, las que van a compostarnos aquí todos estos desechos que hemos tenido, hemos guardado, y esto nos sale a diario. Entonces, por favor, no lo desechen, no boten, no a la basura, no contaminen el ambiente. Seamos agradecidos con nuestra madre tierra, con la naturaleza. Miren qué hermosas flores nos da, nos regala. Entonces, ¿por qué no vamos a ser agradecidos y cuidar? Entonces, también tenemos que nosotros poner un granito de arena y así enseñemos a los niños, a los más pequeñitos de casa. Miren, esto es algo divertido hacerlo, ¿no? Mire, eso. Entonces, le cubrimos suficiente con sustrato y esta tierrita se va a enriquecer luego de unos 2 meses, a 3, se ha compostado y lo tenemos listo para mezclarlo con
nuestro sustrato y poder sembrar lo que nosotros queramos, ¿no? Plantas, vegetales y esto. Bueno, también quiero recordarles que es muy importante usar un plato, ¿no? Un plato, porque ella va a despedir, pues aquí, un líquido que se lo puede mezclar con agua y poner a las plantas. Yo no lo hago porque me parece muy fuerte. Entonces, siempre tiene que haber un platito aquí. Le ponemos unas piedritas, ¿no? Pues a ver, no la tengo a la mano, pero a ver, si me esperan un momentito, voy a indicárselos cómo sería la manera. Por aquí tengo unas dos o tres, ya. Porque es muy importante que sepan todos estos pasos, ¿no? Ponemos una piedrita aquí, otra acá, eso, y entonces así vamos a... Bueno, esta está muy grande, ¿no? se me va a salir bailando la compostera, miren. Entonces, ahí podemos apreciar cuando el líquido vaya cayendo aquí abajo, ¿no? Y recuerden tapar esto para que los mosquitos no hagan de las suyas, no vengan por aquí, ¿no? Entonces, miren, qué simple. Ahora vamos a dejarlo aquí por dos a tres meses, ¿no? Y ahí le destaparemos, iremos le dando la vuelta y también, o sea, bueno, como tiene bastante humedad, pues, o sea, un poquito sí le vamos a humedecer, un poquito le vamos a humedecer. No tengo aquí mucha fijeza con la... Ahí está, perfecto. Le vamos a humedecer el sustrato. Es importante humedecerle, ¿no? Y ahí le tapamos para que los mosquitos, pues, no vengan por aquí. Bueno, antes le colocaré las lombricitas que voy a buscar en mi jardín para que ellas, que son las mágicas, hagan esta maravillosa composta. ¿Qué les parece? Miren qué simple. Lo hicimos en un 2x3. Bien, tapamos y bueno, ahora me acompañan, por favor, vamos a ver mis tomatitos para que vean cómo da resultado el compost casero. Bueno, y aquí podemos apreciar poniéndole en el sustrato el compost o el humus de lombriz. Miren qué frutos obtenemos, qué tomatitos, ¿no? Bueno, no me digan que no están deliciosos. Yo ya los voy a cosechar porque están listos para la cosecha. Así también tenemos tomatitos cherry, que ya se los indico. Miren, ya listos, ya están cosechaditos. Y ya voy a hacer una buena cosecha, hacer una deliciosa ensalada para mi casa. Eso les quiero decir, que poniendo en el sustrato, en el compost casero, miren qué resultados tenemos. Bueno, y como ustedes pueden ver, aquí tengo ya semillitas, ¿eh? Miren, de melón, de zucchini, de lechuga, también mis flores que no pueden faltar. Y entonces todo este ramillete de flores y semillas voy a sembrar pronto para ver qué resultados tenemos. ¿Me acompañan, por favor? ¡Qué linda, Ingrid! Bueno, ella también, como siempre, mi Ingrid Bella, acompañándome con los videos. Bien, me he cansado un poquito, me disculpo porque he subido a la terraza para que puedan ver cómo voy a tener esa cosecha deliciosa de los tomatitos. Esos no eran cherry, son de otra calidad, como ustedes ven. Bueno, quiero darles también, antes de finalizar este video, miren, presentarles mi arreglito de suculentas. ¿Qué les parece? Ya le vamos a hacer un acercamiento para poder verlo desde ahí. Bien, quiero también continuar con los saludos, ¿no? Y agradecerles a todos y a todas por haberme acompañado en este video y espero que haya despertado el interés en hacer la compost casera y así devolverle los nutrientes a la tierra y reutilizarla. Bueno, por favor, me acompañan. Vamos a continuar con los saludos. Bueno, y en Chile saludamos a Marielita Leiva,
André. No sé de qué país pues sea Andreita Favela, y pues sí, no tengo los lugares de qué país me están viendo, pero muchas gracias de todo corazón a María Aurora Pineda, a Zoila Guzmán, Rosa Angélica, María Sixtos, Laura Cruz y Goyita Márquez. También en Quito, Ecuador, saludamos a Andreita, Brigitte, Anaí, Carlita, otra Carlita, Elizabeth, Vicky, Amparito, Silvita y muchas suscriptoras más que son fieles a seguirme día a día en los videos que vamos sacando en la Gruta de Maya. Muchísimas gracias a estas bellas suscriptoras. Bueno, por favor, si desean que yo les dé los saludos y me indican de qué país me hablan, yo con mucho gusto, les estaré enviando mis saludos y mi agradecimiento cariñoso. También quiero dar gracias y saludar a los gentiles caballeros suscriptores, Salomón Torres, Alejandro, Carlos Omar, Marlon, Andrés, Raúl, Jorge y Juan Carlos. Y continuaremos mañana con los saluditos. Les decía mañana, pero es hasta el próximo video en el que nos veremos y estaremos pues desde aquí, desde la Gruta de Maya, haciendo llegar a las cumpleañeras y a los cumpleañeros mi abrazo entrañable y lleno de amor y gratitud a ustedes, cumpleañeras y cumpleañeros. Bueno, son cositas que vamos e iremos innovando, ¿no? Si a ustedes les gusta, agradecería un comentario. Y por favor, también les hago la cordial invitación a que no dejen de activar la campanita, suscribirse a este canal de la Gruta de Maya y así podamos seguir creciendo. Bueno, ahora les voy a indicar también de cerquita mi arreglito de suculentas que hice, ¿no? Ahora en un momento, pero pues ahora no me queda más que despedirme y abrazarles entrañablemente a la distancia. Se les quiere mucho. Besitos. Hasta pronto.